canaltro.com. Es en el municipio de Durán y en norte de Santander, porque se quedó sin poder reclamar los recursos de regalías por una sanción que le impusieron. Heider Logato, ¿por qué este municipio no está recibiendo estos recursos? Muy buenas tardes. Compañeros y televidentes, muy buenas tardes. Pues Durán y en norte de Santander ha dejado de recibir esos recursos porque se encuentra con una sanción porque hace aproximadamente 2 años utilizó las regalías en proyectos que no estaban autorizados por el OCAT. Bueno, la situación financiera del municipio de Durania, pues digamos ahorita está en crisis, ya nos llegó el reporte. El último año de gestión de los alcaldes salientes, o sea, la evaluación del año 2015 entre lo que es eficiencia fiscal y administrativa, fuimos pues el último municipio, digamos el municipio más pobre de todo el departamento, 1.600 millones para todo. Aparte de eso, le sumo que el municipio está desertificado por la unidad de servicios. El 3 de enero del año 2016 me llegó la desertificación en firme. Recursos que ascienden a los 300 millones de pesos en Durania pasaron a manos de la Gobernación de Norte de Santander, pues el municipio no puede tocarlos por un embargo que recae sobre él. Hace poco fui pues a presentar el proyecto a OCAT para ejecutar las regalías que a cada municipio le pertenecen. Igualmente estamos sancionados por regalías debido a que el alcalde anterior ejecutó lo que es el 25 millones de pesos por OCAT, de regalías sin ser aprobados por OCAT. Por esto nos colocan una sanción y nos piden que tenemos que pagar eso más una multa. La alcaldesa de este municipio ha hecho un llamado a la Gobernación de Norte de Santander y a los secretarios de despacho para que la apoyen en la gestión para la consecución de recursos y poderle cumplir a la comunidad de esta región. Esta es la información que registramos con la cámara de Juan Carlos Báez, informó Heider Logato Cuadros para Oriente Noticias.